Muy buenas a todos, hoy estamos nuevamente con otro video de FIFA Mobile y hoy toca el turno de probar la carta de Ronaldo Nazário, porque en el día de ayer salieron los nuevos iconos de la Liga Santander y tenemos cartas como en el caso de Nazário 115 en GRL. Seguramente ya habrá visto alguna que otra review por ahí, pero hoy toca el turno de verlo en mi canal y ver qué tal me fue con esta cartaza. 153 en ritmo, 154 en tiros, una brutalidad, 5 de pierna mala, 5 de skill, refuerzo de finalización. Como vemos por acá, 160 en potencia de tiro y todavía falta mejorarlo. Carta muy pero muy chetada en el mercado. Su precio yo imagino que a futuro irá subiendo. 115, más de 700 millones de monedas. Veremos si sube, si baja, pero sabemos que Nazário, siempre que sale en el FIFA Mobile, siempre es de las mejores cartas que tenemos a la hora de buscar un delantero. Así que por acá busquemos. Ronaldo Nazário a lo largo de esta temporada ha sacado diferentes versiones: 112, 102, todas las versiones que sacó. Hasta la de 107 había sido muy pero muy buena, y ahora tenemos esta versión de 115, nueva versión, y esperemos que sea la última que saque FIFA en esta temporada, que se está haciendo muy pero muy larga. Por acá estamos en el equipo de Amalfitín, que nos prestó su cuenta. Ojo que tiene a Rafinha 116, rango 25. No me convence mucho su refuerzo de... su refuerzo de habilidad no me convence. Control de balón, pero interesante. El que sí me convence y veo que está rotísimo es Nazário. Rango número 30, refuerzo número 19, 142 en físico, 183 en ritmo y 193 en tiro. Una brutalidad los números en tiros y también, ojo, los regates. Una carta que viene con un regate muy pero muy bueno y fuerza. 166 en fuerza para Ronaldo Nazário, que es una verdadera locura. Por acá vamos a ver un poquito mejor sus estadísticas, así que lo comparamos con alguna carta para que se marquen bien los números. 215 en definición, 211 en potencia de tiro y todavía falta un puntito más por mejorar el refuerzo. Regates arriba del 200 en regates, así que es una carta muy chetada que tenemos por acá. Si esperabas ver la review de Ronaldo Nazário, te invito a que revientes ese botón de me gusta, a que te suscribas al canal si no lo estás y que también actives la campanita, que eso ayuda bastante. Así que dicho esto, vamos a arrancar con los partidos y empezamos bastante bien, porque en el primer partido, minuto 26 aproximadamente, empezamos ganando con este gol de Nazário. Vamos a ver que es una carta que se posiciona muy bien de cara a portería. Siempre las cartas de Nazário son muy pero muy buenas. Ojo, el rival que arrancaba bien ratón nos metía gol de centro y encima al rato nos metía el 3-1, así que si nos complicaba el partido, pero teníamos a Nazário en el team que descontaba rapidísimo. 3-2, nos poníamos pase filtrado, se abría muy pero muy bien para recibir el balón y luego una definición bastante buena. 3-2, ya poníamos el doblete y ojo que el rival otra vez la ratoneaba, pero por suerte no pasaba nada. Ojo que Nazário tenía el balón, controlamos por acá, nos íbamos de militado, también pateamos a portería y empatábamos 3-3. 3 goles para Nazário en este partido, y al rival no le gustaba nuestro gol, pero nosotros que logramos el empate. Teníamos la chance de ponernos 4-3, asistencia para Nazário que hacía amago de tiro y el balón que se iba muy cerquita, pero terminaba 3-3. Siguiente rival, y ojo, el culo gordo que tiene Nazário, que es imposible por momentos quitarle el balón, y se mandaba una gran jugada para poner el 1-0 en el marcador. Minuto 12, claro que sí, empezamos ganando, y Nazário que con ese culito lograba hacer una ruleta y luego definir perfecto para poner su primer gol. Minuto 17, nuevamente iba a aparecer por acá, nos íbamos del defensa, nuevamente otro defensa y sí, 2-0, jugada Muy, pero muy buena de Nazário, dejando a varios defensores en el camino. Luego, bicicleta, definición, ese, 2 goles. Y recién íbamos en el primer tiempo. Minuto 40. Nos íbamos del defensa, chance de gol y el balón que no logramos terminar la jugada, pero íbamos a recuperar rapidísimo por acá. Bruno Guimaraes, que habría juego para Vinicius, para Nazário de taquito, que se giraba ante la marca del defensa y luego definía antes que sacaba el partido, y nos poníamos 3-1 y 3 goles para Nazário en este partido, y todavía quedaba mucho tiempo por jugar. Minuto 49, Nazário que se escapó por la banda, salía Hierro y ojo que teníamos la chance del póker y justo el defensa que nos decía que no. Otra vez nos íbamos a ir, se venía el 4.º gol, tatán, tatán, Nazário decía, y chance muy buena que al final se terminaba desperdiciando, y en ese partido solamente lograba meter 3 goles. Siguiente rival, ojo, el tiki-taka, por acá, taquito, Nazário que controlaba y muy cerquita de meter el primero, pero posición adelantada, lo íbamos a intentar nuevamente, pim pam pum, por acá combinamos Nazário, ruleta, y ahora sí, 1-0, abrimos el marcador, luego de haber hecho algunos pases para descolocar un poco al defensa, típico rival que nos tocaba, que marcaba bastante con la entrada agresiva, así que necesitábamos ser muy rápidos con los pases. Ojo, Nazário que tocaba, pase, se iba, se abría, pero la jugada que no logramos definir. Siguiente ocasión que iba a tener Nazário para meter otro golcito, nuevamente por acá, hacíamos pim pam pum, ahora sí, mano a mano con el portero prácticamente, y encima con la potencia de tiro que tiene, prácticamente eso iba a terminar en gol, y sí, doblete por el momento. Segundo tiempo, Nazário que picaba el espacio, salía a la marca el defensa, tacón a tacón, otra vez, no frenamos, perfecto, se venía el gol, y ojo que el defensa justo no quitaba el balón, pero la jugada que continuaba no terminaba. Otra vez por acá Nazário que se escapaba de la marca del defensa, pateamos a portería, lo intentábamos, el balón que seguía en nuestra posición, otra vez pim pam pum, por acá unos par de toquecitos para descolocar un poco al rival y encontrar ese pase para que Nazário ahora sí encuentre su 3.º gol. 3-1, minuto 66 del segundo tiempo, y Nazário que está metiendo una muy buena cantidad de goles, un total de 3 goles por partido por el momento. Ojo, chance para Vinicius, Nazário que recupera, meta asistencia, Vinicius que se la deja servida para que Nazário meta el 4.º, y justo Davis que se ponía en la dirección del balón, pero siempre tenemos la revancha, y ahora dejando a varios defensores en el camino. Nazário que lo intentó por varios métodos y al final sí, encontramos el póker. 4-1, siguiente rival, veníamos perdiendo 1-0 y necesitamos que ahora aparezca el gordo con su culo gordo. Claro que sí, iba a aparecer por ahí poniendo culito. Ojo que pateamos a portería, pero el balón que rebotaba en Gundogan, que terminaba en gol, pero toda la jugada había sido de Nazário, así que ese gol contaba para Ronaldo. Siguiente jugada, por acá Vinicius que continúa el pase de Pelé, y Nazário que lo iba a terminar muy pero muy bien. Una carta totalmente picante, como vemos constantemente está buscando el espacio, muchos pases filtrados para que Nazário rompa en la defensa, se posiciona muy pero muy bien y tiene esto, una velocidad brutal, chance de gol, y sí, íbamos a patear a portería, pero balón que pegaba en el palo. Otra ocasión antes que acabe el primer tiempo, Nazário nuevamente con la marca de Vic, nos íbamos por acá, nos íbamos por allá, nos metíamos dentro del área, chance de gol, cerquita, cerquita, que pasaba el balón, Nazário que buscaba por todos los lados meter su 3.º gol, y ahora sí, encontraba el golcito. 3-1, nos poníamos en el partido, y otra vez hat-trick en otro partido para Nazário. Veníamos con una muy buena cantidad de goles y todavía quedaba mucho partido por jugar, tacón a tacón, y se venía el póker. Sí, 4-1 en el marcador, 4 goles para Nazário y todavía quedaba bastante partido por jugar y teníamos que meter sí o sí el quinto gol. 4-0 por momento, Nazário que va por acá, Nazário que va por allá, pone el culito, no se la pueden quitar, nuevamente Nazário pone el culo gordo y miremos que prácticamente los defensores no se la podían quitar. Pateamos a portería y el balón que se iba al córner. 5-2 veníamos ganando. Otra vez Nazário con chance de gol. Y justo el defensa nos molestaba. Pero íbamos a tener un córner a favor. Y por arriba también gana Nazário. Por arriba 5 goles en este partido. Hacíamos la manito. Y todavía quedaba un partido más por jugar porque jugué un total de 5 partidos consecutivos y Nazário la rompió. Otra vez, minuto 6 aproximadamente del primer tiempo. Esta aparecía para colocar otro gol más. Prácticamente siempre muy bien posicionado. Nuevamente por acá le ganamos la espalda al defensa. 2-0, minuto 15. Partido prácticamente ya liquidado con 2 goles muy tempraneros de Nazário para meter un doblete y seguir metiendo esa cantidad de goles. 3 goles por partido iba a buscar porque por acá nuevamente combinado con Vinicius. Este que le dejaba el pase. Minuto 53 del segundo tiempo. Sí, hat-trick. 3 goles nuevamente en otro partido y otro pase filtrado en el cual Nazário se posicionaba muy pero muy bien, abriéndose entre los defensores para meter golcito, pero faltaba ese gol regateando a la defensa y sí, iba a llegar. Minuto 67, 4-1 y el rival que ya prácticamente estaba liquidado este partido y nos íbamos a llevar la victoria. Un total de 5 partidos jugados y una muy buena cantidad de goles, más de 3 goles en algunos partidos, así que muy buen promedio. ¿Qué decir de la carta de Nazário? Prácticamente el mejor delantero que vamos a tener hoy en día en el juego. Veremos a futuro si salen otros delanteros, quizás un Haaland Ultimate podría salir, pero eso será a futuro. Por el momento Nazário es la mejor carta de cara a portería, un delantero brutal que siempre está en búsqueda del gol, así que mi calificación final para este Ronaldo Nazário es un 10 de 10. Si tenés las monedas para comprártelo, diría que sería una muy buena apuesta, pero esperemos que baje un poquito más el valor. Gente, nada más por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si es así, recordá de dejar tu me gusta, de suscribirte al canal si no lo estás, de activar la campanita. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.